hoy vamos a hablar sobre un tema muy polémico, ya que muchas personas consideran que interrumpir el embarazo es una buena opción y ya es la más viable. Esta decisión se elige tanto en hombres como mujeres y esta es el aborto. Tenemos el día de hoy unas especialistas que nos van a dar su opinión sobre el tema. Estas son Pamela Peñarreal, directora general del regional. Gracias, Cristina. Y Amanda Sainz, psicóloga. Gracias, Cristina. Antes de comenzar, la doctora Pamela nos va a explicar qué es el aborto y cuántos tipos hay. Bueno, y para conocimiento de este tema, vamos a explicar brevemente acerca de la definición del aborto. Y bueno, con ello vamos a decir que el aborto va a ser la interrupción prematura del desarrollo del fruto de la concepción, es decir, el embrión junto con sus anexos y la membrana, en el cual en ello va a haber una expulsión del útero, fuera de este en el cual no va a ser viable, es decir, si este se presentara fuera de la cavidad uterina no podría sobrevivir. Para ello, debo mencionar que van a haber diferentes tipos de abortos, entre los cuales mencionamos 7, entre los que puedo mencionar el primero, amenaza de aborto. Y bueno, con ello podremos decir que será un sangrado con posibilidad de aborto, en el cual resulta ser una complicación de un más del 25% de los embarazos clínicos. El embarazo espontáneo, que es el que sucede en forma natural, especialmente en la tercera semana después de la fecundación. Otro tipo de aborto es el aborto habitual, en el cual es la expulsión espontánea de un embrión o de un feto muerto o no viable durante la tercera o cuarta semana de embarazo con consecuencias. Otro tipo de embarazo es el aborto inducido, en el cual este resulta ser un parto medicado indicado antes de las 20 semanas. Este tipo de aborto se refiere a la expulsión del embrión o del feto inducido voluntariamente con medicamentos o con medios mecánicos. Otro tipo de aborto resulta ser el aborto completo, que es aquel en el que todo el fruto de la concepción resulta ser expulsado. A continuación, menciono también que el aborto, otro de sus clasificaciones, tenemos el aborto retenido, en el cual consiste en la retención del producto de la concepción dentro del útero, o después de la muerte del embrión o del feto. Y por último, tenemos un tipo de aborto en el cual resulta ser un mito entre todas las personas, que es el malogro. Y el malogro es la expulsión espontánea de un feto y de sus membranas antes de la mitad del segundo trimestre, aproximadamente a los 135 días. Y bueno, con ello podemos tener alguna noción más amplia del tema del aborto. En unos breves momentos diremos los tipos anticonceptivos. Mientras tanto, vamos a unos comerciales. Abigail y Gabriela, que son químicas farmacobiólogas, nos presentarán el tema de anticonceptivo. Bueno, ahora hablaremos sobre los métodos anticonceptivos. Como ya sabemos, un método anticonceptivo es aquel que impide o reduce la posibilidad de una fecundación en mujeres que mantienen relaciones sexuales. El conocimiento de estos contribuye a la toma de decisiones y prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Abigail, yo les voy a hablar de algunos tipos de métodos de anticonceptivos, los cuales van a ser métodos de barrera. Estos van a ser tanto condones masculinos como femeninos. Estos van a impedir la entrada de espermatozoides al útero.
Los condones masculinos van a ser recubrimientos delgados y estos pueden ser tanto de caucho como de vinilo. Los condones femeninos se van a introducir en la vagina antes del coito. Y los métodos quirúrgicos van a ser ligaduras en las trompas cefalópicas. Liberación progresiva. Píldoras anticonceptivas. Es un producto farmacológico que contiene niveles variables de estrógenos y progestágenos que imitan las variaciones hormonales del ciclo femenino. Se utiliza desde el primer día del ciclo, tomando una grajea diaria durante 21 días y descansando 7 días. Es necesario tomarlas bajo supervisión médica y con absoluta regularidad. Los anovulatorios inyectables contienen un estrógeno de síntesis y un progestágeno que, una vez incorporado al tejido graso corporal, debe administrarse entre el séptimo y décimo día del ciclo por vía intramuscular profunda. Los espermicidas son productos químicos que se presentan en diversas formas, comúnmente en cremas y espumas, que aplicados en la vagina antes de efectuar el coito eliminan el poder fecundatorio de los espermatozoides. El diafragma es una especie de preservativo de caucho que se introduce en la vagina antes de cada unión y cuyo funcionamiento es similar al del condón. Su utilización debe ser supervisada también por el ginecólogo. Él es un dispositivo intrauterino elaborado en plástico y cobre con forma. Este metal tiene la propiedad de producir unos cambios en la mucosa de la mujer, impidiendo que el óvulo fecundado pueda desarrollarse. Una vez colocado por el ginecólogo, puede tener una efectividad de 4 años. Los óvulos contraceptivos forman una doble barrera física y química. Al fundirse libera una sustancia espermatozoide que lo paraliza y destruye y forma una delgada película que recubre el canal vaginal evitando su paso. El coito es uno de los medios más antiguos y naturales. Consiste en retirar el pene del interior de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Pero no es un método seguro ya que antes pueden haberse expulsado algunos espermatozoides. Otros métodos naturales, como el cálculo de la ovulación, conocido como método Ogino-Naus, y el método térmico, consistente en la medición de la temperatura interna, son complicados y poco fiables. Más fiable es el método Billings, que por medio de la secreción cervical, indica el periodo ovulatorio. Sin embargo, es un método muy complejo que requiere un serio adiestramiento. Los preservativos o condones son una de las técnicas más antiguas, conocida desde tiempos remotos. Hoy se fabrican con caucho y tienen una gran fiabilidad. Se colocan con facilidad en el pene cuando éste se encuentra en erección y además de asegurar que el esperma no llegue a la vagina, evitan el contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Continuando, vamos a platicar con la psicóloga Amanda Sainz y nos dará su opinión sobre este tema. Principalmente las mujeres que van a usar este método, que va a ser el aborto, lo van a hacer porque va a ser algo fácil y van a liberarse entre comillas. Pero pienso que este tipo de mujeres van a tener muchos daños y principalmente van a sufrir dentro de los años, ya que pueden pues no tener hijos o pueden tener temores o pueden tener actitudes en las cuales estas pueden ya sea como negativas y sobre todo que cuando estén estas mujeres ya maduras, van a pensar que ¿por qué aborté? ¿Por qué hice eso? ¿O por qué, si fui joven, por qué no me cuidé? Y los métodos anticonceptivos, si una mujer no usa métodos anticonceptivos, tiene el 100% a quedar embarazada. Y principalmente yo pienso que es una falta de responsabilidad en las cuales los jóvenes de este tiempo no estén usando este tipo de método. Bueno, en mi opinión, desde siempre los médicos han cumplido sobre la meta, que es la vida. Y sobre todo, dentro de esto que es el aborto, se han dado los casos en donde el médico se ha dado el caso de exterminar al bebé. Principalmente, en mi opinión, esto se me hace una falla dentro de la ética médica. Ahora, la doctora Pamela Peña Real nos dirá lo difícil que es manejar un embarazo no deseado. Ahora, la decisión de pensar en un embarazo no deseado resulta ser una decisión un tanto difícil, aún más pensando en un aborto, pero un aborto no resulta ser una decisión óptima,
Por ejemplo, en este caso, pensemos en un tipo de aborto en el cual la sociedad piensa que esta razón puede ser un tanto justificable. Pero pensemos en cuántos países este acto resulta ser un tanto tema en pena de muerte. Pero, ¿acaso todos los violadores se les ha matado? Entonces, podemos terminar con este interrogante que me gustaría dejarles a todos ustedes. ¿Por qué matar a un inocente? Piensa un momento las cosas y te darás cuenta que hay mejores opciones. Si de verdad no puedes tenerlo, puedes poner una adopción. Hay muchas parejas estériles que de verdad quieren tener esta oportunidad de ser padres. Tú ya la tienes, ¿la desperdiciarías? Y recuerda, estos son casos de la vida real.